Mayo es el mes de reparto de utilidades. En este 2015 se estima un total de 16 millones de trabajadores. Ah, sí, sí recibo pago de utilidades. Y es la ganancia neta que tiene la compañía y que en la que participamos los empleados. Tengo 25 años en la compañía y son 25 años en los que llevo recibiendo utilidades. Parto de dinero que le dan a los trabajadores, ¿no? Cuando ya hayan trabajado arriba de 30 días el año pasado. Las utilidades es el dinero que las empresas reparten entre sus empleados en función de los beneficios obtenidos y declarados el año anterior inmediato, las cuales se estiman pueden ascender hasta en un 10%. Todas las empresas, por concepto de sus ventas, obtienen ingresos y cuando reducen sus costos es lo que representa la utilidad. Entonces, de esta utilidad que tienen anualmente las empresas, una parte, un porcentaje, la destinan precisamente a repartir esas utilidades como un beneficio a sus trabajadores. Es lo que se conoce como reparto de utilidades. De acuerdo a la forma de contratación, según se indica en el artículo 177 de la Ley Federal del Trabajo, el porcentaje que se debe entregar es proporcional al tiempo laborado, con un lapso de 60 días después de presentados los impuestos anuales. Esto es un derecho que está marcado por la ley laboral, es decir, los trabajadores que tienen un contrato laboral formal tienen derecho a que reciban este reparto de utilidades. Ahora bien, la ley también marca que solamente las empresas que están en condiciones para pagar ese reparto de utilidades lo hagan. Se entiende que aquellas empresas que en lugar de tener utilidades tienen pérdidas, pues no puede haber este reparto de utilidades. El pago de utilidades es un derecho de todo trabajador, por ello el empleado debe informarse sobre las cláusulas en el contrato donde se determina si se es o no acreedor al dinero. Otra situación también tiene que ver con la relación laboral o estas nuevas relaciones laborales que han surgido como el outsourcing o como el freelance. Con la nueva ley que se aprobó recientemente, también contempla estas situaciones, pero no en todos los casos sí existe reparto de utilidades. Hay programas de outsourcing que no necesariamente el trabajador tiene estos derechos. Por lo tanto, el trabajador debe de informarse. Si en su trabajo no quieren darle el pago correspondiente a utilidades, usted puede exigirlo. Ahora, por otro lado, también es importante saber que si el trabajador no recibe este derecho, también tiene derecho a exigirlo, es decir, puede acudir a las autoridades laborales a fin de hacer patente su queja y de esta manera llegar a negociar con la empresa para que sea efectivo su derecho. Las personas que tengan dudas o alguna denuncia por no recibir el pago de utilidades pueden informarse en la Secretaría del Trabajo llamando al 249-8814 o en la página de internet www.stps.gob.mx. También pueden acudir a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo o consultar el portal www.profedep.gob.mx. Con imágenes de Adrián Rodríguez para Puebla Noticias, Eduardo Quiterio.